has visto? A nadie. Pero es bien triste irse de viaje y se despedirse de nadie. Vamos, despídete de alguien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Despídanme de la tatarabuela! ¡Y no dejen de escribir! No se lastime. Ay, recuéstese. Yo le subiré las piernas. Ay, es más. ¿Le duele mucho? Un poco. Doctor, a mí me duele más que antes. Mucho más. ¿Tiene el hueso roto, Alejandro? No lo he examinado todavía. Por favor, tráeme algo de beber. Estoy nervioso. ¿Comprenderás que después de esto? Ay, después. ¿Dónde es que siente el dolor? Más abajo. ¿Aquí? No, más abajo, más. Más. Ay, ay. 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 Ay, espacio. Afortunadamente no hay fractura. Es solo una luxación, una especie de torcedura del tobillo. Voy a vendarle el pie y darle un calmante. De todos modos, no podrá caminar por algunos días. Doctor, entonces, si no es mucha molestia, ¿será que usted me puede llevar a mi casa? No, a su casa no. En principio, parece una cosa sin importancia, pero podría haber algo más. Pero es que yo me tengo que ir para mi casa, doctor. Entienda. Necesito vigilarla. Mejor se quede acá. Ya. Pero la verdad es... Entienda. Es imposible que usted se vaya a su casa. Convéncela.